tenemos una disminución de un 4% en lo que son muertes violentas en el DMG y también una disminución en los delitos. Sin embargo, las cifras todavía están altas y hemos tomado la decisión el día miércoles de hacer una intervención de forma más agresiva en los dos sectores que nosotros consideramos que necesitan una presencia mayor de la seguridad o una presencia mayor de las acciones en seguridad. Y estos distritos son Guayaquil, Distrito Sur, y también Los Esteros. Y este tipo de intervención nos va a servir para poderla replicar en el resto del país, en el resto de provincias. Tenemos provincias complejas como Los Ríos, Manabí, El Oro y también Esmeraldas y Santo Domingo. Entonces vamos a volcar nuestros esfuerzos a poder combatir la delincuencia sin duda alguna, los buenos somos más. Los buenos somos más, no vamos a darle tregua a la delincuencia ni a los delincuentes. Hay un tema de corresponsabilidad por parte de la ciudadanía. Todos queremos vivir en armonía, todos queremos una sociedad pacífica, todos queremos que este hermoso Guayaquil, que nuestro hermoso Ecuador, se siga consolidando como un país de paz. Pero el compromiso de nosotros con Ciudadanos es trabajar día a día para que la seguridad de nuestro país, la seguridad de Guayaquil, la seguridad de los guasmos vaya mejorando. Ministerio del Interior.